Guido, ya no te vas a coquillar con ella. Yo no te voy a meter, tu cintura no está acá, entonces... Escúchame, había un programa de televisión aquí en el especial en Lo Mejor de la Comicidad, te lo presento. Se ¿sí? llama La Coquilla. ¿La Coquilla? ¿Quieres verlo? ¡Anda, pues oye! Voy a ver La Coquilla. Bien, querida. Ha terminado el diluvio y es tiempo ya de dejar partir a los animales. ¿Está todo ya listo? Todo está listo, amado esposo. ¿Quieres revisar la lista? Así es. Empecemos. Elefantes. Dos. Vacas. Dos. Caballos. Dos. Jirafas. Dos. Conejos. 6,428. ¡Ya no te soporto más! ¡Que te aguanta tu mamacita! ¡Pero Julia! ¡Julia! Discúlpame, Álvaro, pero no puedo dejar que se vaya así, ¿eh? Nos vemos después. ¡Chao! ¡Julia! Siempre con las mismas peleas. Tú mejor no hables, ¿ah? Que tú también te las traes. Eres bastante intolerable y bastante caprichosa, ¿eh? Así que, por favor. No te gusta, ¿eh? ¡Ja! Pues adiós. Oye, oye, pero... ¿No has visto qué caractercito? ¿Ah? Y me lo hace todas las noches, ¿ah? Perdóname, Álvaro, pero es mi novia y yo la quiero. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué? ¿Otra vez lo dejaron con la cuenta, no? ¿Y abuelo? ¿Hay novedades? Ninguna, jefe, ninguna. Ni un solo indio a miles de kilómetros de distancia. Yo los huelo. A mí no se me escapa nada. Yo huelo a los indios. Los huelo. Así que no hay novedades. Ninguna, jefe. Salvo un dolorcito de garganta. Buenas tardes. ¿Podría decirme la hora? Lo siento, no tengo reloj. ¿Podría darme su teléfono? No tengo teléfono. ¿Podría darme su dirección? Me voy esta noche. ¿Le pasa algo? No. Quiero que me entiendan. Por eso los he reunido a los dos juntos. Ustedes saben que yo los quiero. Yo también. Pero quieto, quietos. Tratemos de solucionar esto como gente civilizada, como gente adulta. Yo les voy a proponer algo. Si ustedes aceptan, todos seremos felices. Y si no, pues, mala suerte. Lo que tú digas, mi... Sí, mi... Saca la mano. Sí, no, mi amor, yo... no podría vivir sin ti. Ya, perfecto. A ti te veré los martes y miércoles. Y a ti los jueves y viernes. ¿Cómo? ¿Y los lunes, sábados y domingos a quién? ¿Pero qué pretenden? ¿Que no vea a mi marido? Señor, amo locamente a su hija. Estoy en una excelente posición social y deseo oficialmente pedir su mano. Un momento, amigo. Mire, señor, yo amo profundamente a su hija y me encuentro en muy buenas condiciones de darle a su hija una vida honrosa y digna. Bueno, hija, no sé qué hacer. Tú eres la que tiene que elegir. Sí, ya lo sé, papito, pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? A que lleguen Carlos y Ernesto. Quiero que todos tengan la misma oportunidad. ¿Ah? Mi cielo, ¿qué harías si conocieras a una mujer preciosa, inteligente, adorable, inmensamente rica? ¿Te enamorarías de ella? Pero, mi amor, ¿qué preguntas haces? Mira, si yo te pregunto, si tú conocieras un hombre guapo, precioso, rico, millonario... De eso quería hablarte. Bien, pero, contista, ¿qué harías? Es que... Bueno, es que, ¿qué harías? Es que ya lo hice. Cielo mío.
esto qué significa, Sigmunda? ¡Ah, no! ¡Yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Pero mi vida! ¡Lo mato! ¡Mi vida, yo! ¡Discúlpeme, señora! ¡Qué confusión más terrible! Yo soy el vecino de aquel lado. Mucho gusto. Yo soy el vecino. Las dos casas son iguales. Las cocinas son prácticamente iguales. Y le juro que usted, viéndola de atrás, es igual a mi esposa. Le pido mil disculpas. ¿Cómo pude confundirme de esta...? Discúlpeme, señora. No voy a terminar nunca de pedirle disculpas. Usted tampoco, señor. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Toma por estúpido. Estoy muy confundido. Estoy mal. Pobrecito. ¿Estaba tan apenado? Sí. ¿Ah? ¿Y ahora qué te pasa? Te confundió con su esposa, ¿no? Acabo de recordar que él es soltero. ¡Ah! ¡No! Ya está bueno, ¿no? Perdón, ¿me hablaba? No se haga el tonto. Y deje de mirarme. Bueno, un poco se agradece. Pero usted lleva más de media hora mirándome. Esto ya es un atrevimiento. Si no quiere que la mire, pase para el otro lado. ¿Qué dice? ¿Está loco? No, tengo tortícolis. Soy tan desgraciada. Ay, vamos. Una mujer tan guapa como tú no puede ser tan desgraciada. Cuéntame, ¿qué pasó? Ay, lo tenía todo. Una casa maravillosa, una piscina increíble, un jardín divino, caballerizas, caballos, 3 autos, 2 deportivos, 7 criados y un hombre maravilloso que daba la vida por mí. Y anoche... ¿Qué pasó anoche? Anoche se apareció el idiota de mi marido. ¿Podría comunicarme con el veterinario? Debo confesarles que ya no puedo más. Cuando tú me dijiste que ibas a venir a vivir aquí con tu hermana, yo no sabía que ustedes eran mellizas idénticas. ¿Eh? ¿No? Desde entonces estoy todo el tiempo confundido. No sé con quién hablo, ¿entienden? El otro día te di un beso a ti y me diste una bofetada, pero no eras tú, era ella. Claro. Y el otro día fui a darle un beso a ella, es decir, pensando que eras tú, y otra bofetada. Todo el tiempo estoy recibiendo bofetadas. Todo el tiempo bofetadas porque no sé cuál es cuál. Ando con miedo por la casa. Anoche, sin ir más lejos, pensé que tú te estabas bañando. Entré al baño y te abracé. ¡Bofetada! Eras tú, ¿no? ¿O eras tú? Porque yo pensé que tú eras ella. Y que ella, es decir, yo siempre supe que tú eras tú. O sea, yo soy enamorado de ti, pero como te pareces tan... No podemos seguir así, ¿está claro? No podemos seguir así. Somos 3 personas adultas y debemos tomar una determinación para poder seguir viviendo los 3 juntos. Por eso, yo he pensado... No. Olvídalo. Ya lo pensamos nosotras, ¿verdad? Sí, claro. Una se va a teñir de rubia y la otra quedará morena. Y así viviremos todos juntos y felices. ¿Qué te parece? Y no habrá ningún problema. ¿Qué se me habrá ocurrido abrir la boca? Hola. Aquí estamos dispuestos a otro momento. Oye, ven para acá, Claudia Ortega. ¿No tenías que estar vestida de enfermera tú ahora? Eso es para después. ¿Para después? ¿Después de qué? ¿Quién dispuso que para después? A ver, yo no dije... Yo, señor Astor, yo lo dispuse. ¿Tú? Me tomé el atrevimiento dadas las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Explica las circunstancias. Mientras van los comerciales, sí. Yo me cambio de enfermera. ¿Y ahora qué haces? ¿No estás cambiada de enfermera? No, nada especial. Quería que mamá viera cómo me quedó el vestido que compré. ¿Te quedó bien? Oh. Cada día cuando está... vienes encantado, pero cuando se va... Oh. Maravilloso.
Podrá ser para irse siempre, ¿no? Chucho, cálmate, que ya se te nota. Me nota como mucho. Una angustia, así. Sí, una desesperación. Es como una cosa que me llega a la garganta. Ya como fiebre, dolor de cabeza. Como dolor de cabeza, fiebre. Una desesperación y con las ganas de no sé de... El cuerpo me duele, la espalda, no puedo estar mal. ¡Ay, ay, basta, Claudia Ortega! Ya está bueno, por Dios. ¿Y eso qué es? Dos aspirinas. Te olvidaste el agua. Mi cielo, ¿no crees que es tiempo de que hablemos un poquito más seriamente? No, porque si así estamos maravillosamente. No, es que papá y mamá ya empiezan a preguntarme cosas. A preguntarme, por ejemplo, ¿cuándo vamos a casarnos? ¿A casarnos? ¿Pero qué estás diciendo? Yo soy casado. Tengo 4 hijos, uno en camino, un chiquitín. ¿Pero casado? Claro, casado. Pero... ¡Tanto escándalo! Cuando nos conocimos yo te lo dije bien claramente. Soy Atilio, casado. ¡Eso, Atilio Casado! ¡Yo pensé que era tu apellido! Bonitas piernas. ¿Son suyas? ¿Cómo si son mías? ¡Claro que son mías! Sí. Yo creía que eran de plástico. ¿De plástico? ¿Estás loco? Sí. Toque, toque. De plástico, ¿no? Viejo loco. Todas caen. Está bien. Quiero que me expliques ahora. ¿Quién es este señor? ¿Y qué haces tú acá? Disculpe, abogado. Mi marido. El viejo truco del abogado, ¿no? Ningún viejo truco. Estamos hablando de divorcio. Estamos hablando de ti. Lamento decirle, señor, que su señora quiere divorciarse de usted. Y lo quiere hacer porque ya no lo ama más. Y le parece una inmoralidad vivir con alguien que no ama. ¿Lo has entendido? Está bien. Pensaba matarlo. Pero bueno, las circunstancias son otras. Divorcio, ¿no? Eso es lo que quieres, divorcio. Está bien. Pero en cuanto al otro, en cuanto lo encuentre, lo mató. ¿Entendiste? ¡Lo mató! Hasta luego, abogado. ¡Ay, genial! ¿Cómo pudiste hablar como abogado? ¡Qué sangre fría! ¡Hoy estás helado! Mi sangre fría, querida. Mi sangre fría. Tienes ojos de serpiente, manos de paloma, cuerpo de gacela, una suavidad de garza, una fuerza interior de pantera. Es increíble, ¿no? Que se hayan combinado tantos animales para hacer semejante preciosidad.